Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, dándole la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bien, hoy a petición de un suscriptor vamos a hablar un poco de el Blu-ray de la película animada Batman Ninja. Bien, como ustedes sabrán, no sé si esta película ya en su formato original ya esté disponible en tiendas. Yo no la he visto aquí en mi localidad, pero sí que ya está esta versión, esta edición de un Blu-ray 100% clonado de el original. Aquí pueden ustedes ver Batman Ninja. Esta película desde luego que ya la he visto, o por lo menos diré que la intenté ver. Les advierto que esto que les estoy mostrando no es el Blu-ray original, sino una copia 100% clonada de la versión original. No les mostraré el menú para abreviar el video, simplemente ustedes ya sé que confían en lo que yo les digo, y simplemente les diré que ya viene 100% clon, ya tiene su menú original, su material extra, idiomas 5.1, inglés, español y subtítulos. Pueden ya comprarla con confianza en Blu-ray, porque el DVD no lo adquirí, porque este sí viene de una descarga digital. El DVD, el Blu-ray ya viene 100% clon de la original. Bien, solamente agregar y decirles que en lo personal yo compré con mucho entusiasmo esta película Batman Ninja, porque siempre la animación con el corte estilo japonés siempre me ha atraído bastante, sobre todo en un tipo de películas como estas, ya que ya lo habían hecho en alguna película anterior de Batman, precisamente donde se pusieron varios cortes de Batman en animación japonesa, y me pareció muy bien. Creí, en lo personal, vuelvo a repetir, creí que yo me encontraría una muy buena película en Batman Ninja, y la verdad es que les voy a ser sincero, pese a yo ser tan fan del personaje y tan fan de la animación japonesa, déjenme decirles que la película me ha resultado decepcionante. Quizás sea porque la vi en español y al Joker le han puesto una voz que a mí no me convence en lo más mínimo. Quizás habrá que verla en inglés para tal vez apreciarla de otro modo, subtitulada desde luego. Igual ya saben, el Blu-ray este que les muestro pues ya tiene el idioma en inglés, en español y sus subtítulos clon, lo que se entiende 100% clon. Pero sí decirles que no me ha gustado tanto, me decepcionó un poco, no la animación, esa está de lujo, pero sí la historia, sí en cómo caracterizaron al Joker. Para esta película no me ha gustado lo suficiente. Y hombre, aquí les voy a dar un pequeñísimo spoiler nada más, no les voy a contar la trama, solamente decirles que hay una escena donde Batman va persiguiendo al Joker, y el Joker tiene un castillo con unos brazos mecánicos, y claro, ahí hay unas escenas, tomas muy tipo anime, muy tipo anime japonés, y entonces el castillo mueve los brazos. Un castillo, ¿se imaginan ustedes? Una fortaleza, un castillo donde vivía este Joker, también samurái, y entonces empieza ahí así pum 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 a golpear el batimóvil, y lo empieza a desbaratar. Cuando lo destruye, el batimóvil se transforma en la Batmoto, o en la motocicleta de Batman. Bueno, eso como quiera todavía es aceptable, lo hemos visto incluso en el cine, en las películas de acción en vivo, y hasta ahí dije bueno, ok, vale. Ah, pero permítanme, antes de convertirse en la moto, aquí me salté, se convierte en el Batwing, en el planeador. Del batimóvil se convierte en el planeador, y del planeador se convierte en la moto. Entre más se lo van destruyendo, más pequeño es el vehículo donde va Batman. Y después de que le destruyen la motocicleta, los restos de lo que era el batimóvil finalmente se le convierten en una armadura tipo Iron Man. Pues para mí eso ya fue demasiado, fue una exageración. Sabemos que es muy del tipo del anime japonés, pero total que Batman en sus equipos para su trabajo, en su batimóvil, no tiene desperdicio. Termina finalmente Batman montado en una armadura tipo Hulkbuster o algo así. No, hombre, por favor. Claro, eso no les estoy contando el final, es una parte que pasa en un determinado momento, casi recién empezada la película.
Esa es la parte que a mí no me gustó, por la cual acto seguido y como fui viendo la trama, dejé de ver la película. Ya saben que yo soy un clavadazo para las películas de Batman, máximo la animación, y esta película sí ha hecho que me que apague mi dispositivo, que saque el disco y que no me dé más la gana de volverla a ver. Y eso para mí decir de una película de Batman, pues es muy difícil que yo diga que hay una película animada de Batman que no sirva de plano. Todas me han gustado, pero en esta ocasión Batman Ninja me ha decepcionado. Pues no cumplió con lo que más o menos esperaba como mínimo. Ya ustedes vieron el otro Blu-ray unboxing que les hice de Batman Luz de Gas. Esa sí que es una buena película, Luz de Gas. Pero este Batman Ninja realmente no me aporta nada. No me gustó la historia, pero claro, eso es a mí. Ustedes de todos pueden verla. A quien le guste y la disfrute, me parece muy bien, porque la animación, vuelvo a lo mismo, la animación japonesa siempre será lo mejor y está muy bien lograda la película. Solamente es el guión el que a mí no me ha gustado, ni tampoco la forma en que interpretaron en el doblaje la voz del Joker, ni en sí ni la personalidad que le han puesto al Joker, ¿eh? O sea, no me gustó. Harley Quinn también, ¿qué decirles de Harley? Está un poco decepcionante en esta película. Y Catwoman, bueno, ese es otro asunto también. Véanla, véanla, de cualquiera que de todos modos quiera quitarse la curiosidad de qué tal está Batman Ninja, pues véanla. A fin de cuentas, si no quieren comprarla en original, pues calen con esta edición clonada de 20 pesos mexicanos, menos de un dólar, y ahí ustedes se evitarán un gasto mayor. Si no les gusta la película, no habrán gastado más que 20 pesos. Si les gusta y quieren comprarla en original, pues ya podrán hacerlo con toda confianza. En lo personal, vuelvo a repetir por última vez, a mí no me ha sido satisfactoria ni suficiente esta película Batman Ninja, pese al gran cariño que yo le tengo a Batman y sobre todo a esta animación japonesa. Es de la mejor. Pues con eso no logró convencerme. Bien amigos, déjenme sus comentarios en la caja. Si algunos de ustedes ya vio esta película, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan? Quizás yo más adelante le di una segunda oportunidad y vuelva a ver esta película para tratar de ver si ahora sí puedo digerirla. Por ahora mi opinión es no me gustó. Pero ustedes comenten, díganme qué les pareció, si ya la consiguieron, si ya la vieron. Y ahí platicamos en la caja de comentarios. Nos estamos viendo hasta la próxima.